Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. En lo que va del año, se han registrado 59 masacres en Guanajuato, colocándose así por tercer año consecutivo en el primer lugar nacional. La mayoría de estos hechos violentos se concentran en Irapuato, al reportar 15. Para Alejandro Vázquez, investigador de Causa en Común, Guanajuato no deja de ser una preocupación nacional por el alto número de homicidios dolosos que se cometen, colocándolo en el primer lugar. Pero también llama la atención por el nivel de esa violencia, al liderar también las masacres con 59 hechos recopilados por medios de comunicación. Son 20 los municipios que hasta ahora han registrado masacres. Irapuato es la ciudad que destaca de forma importante al sumar 15. Le sigue Celaya con 9 y León con 6. Edificamos espacios más dignos, modernos y adecuados para la impartición de justicia en beneficio de las y los justiciables. Construimos el juzgado menor mixto de Jaral del Progreso, la sala para el juzgado de oralidad penal en Cortázar, el módulo de justicia alternativa en Irapuato y dignificamos el acceso y la salida del juzgado de oralidad laboral de Celaya, además del estacionamiento del juzgado de oralidad penal de este municipio. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. La persecución entre policías municipales y los ladrones de una camioneta robada fue captada por cámaras de seguridad de los vecinos de la colonia La Martinica. Los hechos se registraron alrededor de las 6 de la tarde del pasado martes 13 de diciembre en la esquina de las calles San Fernando y San Cristóbal. Un video que fue proporcionado a Zona Franca muestra a las unidades de la policía detrás de la camioneta Ford Ranger de color blanco que era tripulada por un par de hombres. La grabación revela que el seguimiento culminó cuando una patrulla le cerró el paso y los uniformados lograron detenerlos tras un ligero derrape. En el Poder Judicial tenemos un compromiso con la mejora continua, por lo que cada día nos esforzamos en brindar una mejor atención y servicio en beneficio de la ciudadanía. Es por ello que logramos mantener la certificación con base a la norma ISO 9001-2015, que acredita la calidad y el grado de satisfacción de las personas usuarias en los distintos sistemas de impartición de justicia, así como del Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Durante el 2021, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato cerró con 736 quejas, mientras que en lo que va de este año, al corte al 13 de diciembre, se han presentado 1,583. Lo anterior fue señalado por el Procurador de los Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, quien agregó que los patrones que se han identificado en las quejas tienen que ver con seguridad jurídica. Vicente Esqueda informó que no hay un promedio de cuántas quejas se reciben en la Procuraduría, pero existe un indicador muy claro de que en este año hay más quejas que en el año pasado. Te recomiendo que te quedes pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o también nos puedes leer en zonafranca.mx. Más tarde va la información que te prepara Vania Jaramillo.